Hola, bienvenidos a Mentes Brillantes, un espacio para reimaginar, repensar, reinventar. Y como siempre digo, qué maravilla tener la oportunidad de invitarlos a todos ustedes a descubrir cómo lo están haciendo estas mentes brillantes que nos acompañan. Hoy estoy muy feliz de conversar con un auténtico visionario, un hombre que imaginó el punto turístico más importante del Caribe donde otros no veían nada. Un empresario apasionado que siempre nos invita a imaginar más y que hoy nos va a contar cómo imagina el futuro turístico de Punta Cana. Un honor y un inmenso placer conversar con don Fran Rainieri, presidente y CEO de Grupo Punta Cana. Don Fran, qué un placer. ¿Cómo está usted? Yo muy bien, Evelyn. Gracias por invitarme a tu programa, porque la verdad que es siempre un placer compartir contigo y hablar de las experiencias y naturalmente del mañana. Y eso es lo bueno de tu programa, que siempre estamos mirando hacia adelante. Así mismo es. Este es un momento para reimaginar. Y así que a mí no se me ocurre nadie mejor que usted para este tema, reimaginar. Un hombre que siempre nos dice, hay que imaginar más. Así que vamos a comenzar por el inicio. ¿Cuál es su posición ante esta crisis que hemos estado viviendo ya diferentes etapas? ¿Cómo se ve la crisis desde los ojos de un luchador visionario? Mira, dicen los chinos que el sentido de la palabra crisis también tiene uno que se llama oportunidad. Yes. Y naturalmente esto es algo que nunca habíamos vivido, por lo menos en mi generación, y ya yo soy de una generación un poquito antigua, vamos a llamarla. Pero siempre los momentos difíciles eran de 3, 4, 5 meses máximo. Pero esto nos ha obligado a repensar muchas cosas, a reorganizarnos y a ver también cuáles son los nuevos ángulos del turismo. Yo soy de los que creo que esta es una pausa en la historia de la industria turística. O sea, este año un colapso, no podemos esconder la realidad. El año que viene un inicio de recuperación. 2022 ya comienza un crecimiento y para partir de ahí va la gente a buscar nuevamente salir. Yo mantengo el optimismo de siempre. El ser humano no va a dejar de viajar. Cuando pase esta pandemia, ¿qué pasará? Sea dentro de 1 mes, 3 meses o 6 meses, va a pasar y entonces vamos a poder nosotros de nuevo buscar el qué, el conocimiento, porque viajar es ampliar los conocimientos tuyos. ¿Cuál es la ventaja que tenemos que tener lugares como nosotros en República Dominicana y en particular Punta Cana? Que precisamente la gente donde ha sido más golpeada en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis del mundo, entonces va a buscar ir a lugares donde pueda disfrutar de la naturaleza, de espacio físico, de un sol permanente, de todas esas pequeñas cosas que hoy, encerrado en una gran ciudad y muchas veces en un apartamento, no te lo está permitiendo la vida diaria. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que trabajar es viendo con la naturaleza, con lo que tenemos disponible, qué podemos ofrecerle a ese viajero del año 21 y 22 y 23 para traerlo en grandes cantidades. Así mismo, comparto 100% su visión. Y volviendo al inicio de su historia, usted imaginó Punta Cana, donde muchas personas decían que no había nada. Mucha gente entendía que ahí no había nada. Sin embargo, usted imaginó el punto turístico más importante del Caribe. Celebró los 50 años de Grupo Punta Cana, invitándonos a todos a imaginar más. Y ahora, de alguna manera, pues le toca volver a imaginarse el futuro turístico de esa región tan importante para la República Dominicana. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo ve el futuro turístico de Punta Cana? Yo veo que esta realidad nos va a llevar a entender por qué esos pasos que tomamos hace casi 50 años de baja densidad y baja altura van a ser una realidad que todo el mundo va a promover ahora. Yo contemplo que la zona definitivamente
va a llegar al número de habitaciones hoteleras para el 2030 que debe tener la zona hasta Miche de 60 mil habitaciones hoteleras, que tendremos mucho más viviendas de extranjeros. Entonces yo creo que va a haber un incremento en esa parte que es el desarrollo inmobiliario. Creo también que nuestro destino definitivamente ha demostrado, con tres hospitales en esta zona, donde no hemos tenido crisis con el tema del internamiento, porque son tres hospitales privados de gran magnitud. Y por cierto, está comenzando el cuarto hospital de que el turismo médico, o sea, de salud, se va a desarrollar. Veo también un desarrollo muy importante en las áreas de yoga, de montar bicicleta, etcétera. Ese tipo de actividad se va a desarrollar mucho más. Por lo tanto, yo veo que el desarrollo de la industria turística de República Dominicana sí va a continuar y vamos a ir a los números que debíamos tener, que es de un turista por habitante. Y el destino Punta Cana, en 5 de los 8 países emisores más importantes para este destino, está en primer lugar y Cancún en segundo. Y en los otros 3 está Cancún en primero y nosotros en segundo. En otras palabras, la gente sigue buscando el destino y pensando en cuándo va a poder irnos a visitar. O sea que vamos a imaginar un futuro promisorio para todos los dominicanos. Imaginándomelo desde ya. ¿Cuál diría usted, don Frank, que son las prioridades más importantes que nosotros pues debemos de tomar en cuenta y accionar en base a ellas para recuperar nuestro preciado turismo? El primer tema es la recuperación del COVID. Sí. Y para eso, que las zonas turísticas se conviertan en destino verde. Y debo decirte que, como aquí la mayoría de la gente trabaja en la industria turística, está acostumbrada a cumplir protocolos. O sea, aquí todo el mundo sabe, cuando trabaja en la industria turística, que tiene que lavarse las manos a entrar, que tiene que ponerse, los cocineros tienen que ponerse su gorro. Todo eso es parte de la cultura nuestra. Por tanto, asumir usar la mascarilla no ha sido un problema en la gran mayoría de la población. Entonces tenemos que anunciar esto y mantenerlo así para que tengan confianza. Tenemos que trabajar con los 8 países que son los principales emisores de turismo para lugares como la República Dominicana. Y esos países son, primero, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Italia, Alemania, Rusia e Inglaterra. Entonces, ya cuando logremos resolver el problema de salud, ya entonces damos el gran salto. ¿Cuál usted diría que son los retos más grandes que ha enfrentado hasta el momento con esta pandemia? Sin lugar a dudas, lo más difícil es la falta de trabajo. Estamos trabajando a un 5% de lo que el año pasado en este mismo mes tuvimos. Y naturalmente eso, para todo el personal, para nosotros, a veces uno se desalienta. Pero es lo que yo digo. Yo digo, mira, el año pasado, en agosto, recibimos 380 mil pasajeros y este año recibimos 18 mil pasajeros. Wow. Pero yo digo, el primer año que tuvimos el aeropuerto de Punta Cana, recibimos 2.600 pasajeros en el año entero. Vinimos a recibir 18 mil pasajeros al cuarto año de abierto el aeropuerto. No es fácil, pero volveremos a crecer. Ya lo hicimos una vez y lo hicimos cuando no contábamos con los conocimientos que tenemos hoy, cuando no éramos conocidos, cuando no éramos un destino, cuando no había infraestructura. Entonces, si lo hicimos una vez, ¿por qué no lo vamos a hacer la segunda vez? Y ahora lo vamos a hacer mejor y más rápido. Así piensan los visionarios, así piensa la gente, pues, que se reinvente y que de alguna manera también convierte todos los problemas en oportunidades y ve el vaso medio lleno y hace limonada con los limones que nos tira la vida, ¿verdad, don Frank?
Así mismo es, así mismo. Y hay mucho limón en estos días. Es el momento, yo digo, de reimaginar, pero voy a adaptarlo a esta conversación y voy a decir, ok, este es el momento de imaginar más. Vamos a reimaginar, por ejemplo, la empresa del futuro. ¿Cómo usted imagina esa empresa del futuro y ese líder del futuro? Mira, déjame comenzar por el segundo. Porque la empresa no crece si no tiene liderazgo. Los líderes de esta nueva generación tienen, especialmente el sector empresarial, tienen que ser empresarios, no mercantilistas, que son dos cosas totalmente diferentes. El empresario es el que tiene creatividad, el que busca lo nuevo, el que busca hacer lo diferente y llevarlo a cabo con los pies en la tierra. El empresario del siglo XXI tiene que ser un empresario que comprenda que tiene tres responsabilidades: con la empresa, con lo ambiental y con lo social. Segundo, que como empresario tiene que ver qué cosas nuevas se pueden hacer y arriesgarse. Pero aquí tenemos todavía Pedernales, que podemos desde el ángulo turístico, o el sur, o el Montecristi, todavía podemos ser visionarios y luchar. Pero eso requiere visión, perseverancia y mucho trabajo. Así no es. Se logra de la mañana, de la noche a la mañana. Entonces, tenemos también que entender que no podemos vivir del inmediatismo. ¿Cree usted que cambiaron las reglas del juego en la industria del turismo? Y si es así, ¿cuál diría que son las nuevas reglas del juego en este sector turístico? Yo creo que en este momento van a cambiar muchas reglas. Por ejemplo, yo creo que las grandes ciudades, los grandes hoteles en las grandes ciudades se van a ver afectados por un par de años. La industria de los cruceros también se va a ver afectada al principio. Va a tener que reinventarse. Debo ponerlo de esta otra forma. O sea, los megacruceros de 4.000 pasajeros y 2.000 trabajadores, 6.000 personas en un área limitada, va a tener que reinventarse. Yo creo que el transporte aéreo va a tenerse que reinventar. Yo creo que también que la gente se va a inclinar más además de las áreas de baja densidad y de la naturaleza, con la parte histórica. ¿Dónde están esas oportunidades que usted ve que ha generado esta misma crisis? Mira, Yo soy turismo. Mi ADN dice turismo. Yo soy un creyente de que, por ejemplo, esa zona del país, la Bahía de Ocoa, tenemos que desarrollarla para los deportes de vela. Europa, por ejemplo, el deporte de vela es importantísimo. Los italianos, los franceses, los griegos y los españoles son grandes navegantes. Todos los Para ellos lo más importante es tener un velero. Ellos, los yates de pesca son secundarios, son los veleros para navegar. Entonces nosotros tenemos que aprovechar ese mercado y desarrollar, por ejemplo, la Bahía de Ocoa como un destino de vela, que es ideal por su tamaño, porque tú puedes crear pequeños atracaderos en Azua, en Barahona, en diferentes lugares, desde la Caldera hasta Barahona. Tú puedes hacer 5 o 6 lugares para amarrar tus botes y ahí desembarca y tener pequeños restaurantes de ese. Y ir desarrollando un mercado que no tiene la República Dominicana. Y eso se puede replicar en Montecristi, en Manzanillo, en Samaná, porque en Samaná la hotelería está del lado norte, que es donde están las playas buenas. Pues hay que desarrollar del lado de la bahía el velerismo en todos sus aspectos. Y así podemos hacerlo en Luperón, en Puerto Plata, que también se adapta. Entonces yo creo que nosotros vamos a tener que aprovechar esos nichos y desarrollarlos, que no lo hemos desarrollado. Y así podemos decir, tú sabes lo que es hacer en Barahona, que tiene Apolo, tiene toda esa zona, desarrollar el mountain biking por esa zona. Pero naturalmente es ahora que tenemos que aprovechar ese reflujo, esa reorganización del turismo
para llevarlo a cabo. Y eso tenemos que hacerlo nosotros, no el gobierno. El gobierno debe ser el ente de apoyo, pero los creadores debemos nosotros, el sector privado, ser los motores de eso, porque somos lo que podemos accesar y lo que tenemos el conocimiento de cómo hacerlo. Ya en esta recta final, don Frank, quisiera que nos compartiera cuál ha sido la lección más importante que le ha dado el COVID-19 a usted. Mira, yo no voy a decir a mí, a mis hijos, porque yo aprendí de mi madre que su papá quebró cuando la depresión de 1929 y perdió su fortuna. Y ella me decía siempre que en la época de vaca gorda hay que ahorrar para la vaca flaca, que hay que trabajar para ahorrar y capitalizar en las vacas gordas, porque las flacas llegan solas. Trabajemos mirando el futuro, trabajemos con los pies en la tierra y trabajemos sabiendo que el ahorro es parte fundamental del crecimiento de una persona, de una familia o de una empresa. ¿Cuál ha sido su frase de batalla en esta crisis? En esta crisis es imaginemos más. Tenemos que seguir imaginando que sí vamos a poder hacerlo, que sí vamos a poder crecer, que sí nos vamos a poder mantener y que sí vamos a poder imaginar colaborando con toda la sociedad y la comunidad, porque nuestro país tendrá un futuro mejor, pero va a ser el trabajo de todos. Y para eso tenemos que seguir imaginando e imaginando mucho más. En una palabra, don Frank, ¿cómo usted ve el futuro turístico de la República Dominicana? Con mucho optimismo. Se pasó. Optimismo. Una palabra, optimismo. Y para concluir, yo quisiera realmente que tanto los dominicanos como los extranjeros que estén viendo esta entrevista reciban de usted una invitación a visitar nuestro país. Yo creo que no hay cosa más linda que nuestra tierra. Visita y conoce tu país primero para que te sientas orgulloso de él. Y entonces disfrútalo y lo amarás más. Y podrás trabajar mejor por él. Y cuando tú trabajas por él, tú trabajas por ti mismo. Y vas a crecer. Y a todos esos extranjeros que nos vengan a visitar. Con los brazos abiertos, lo hemos esperado siempre. Desde cuando apenas llegaron 2.600 hasta cuando llegaron 4 millones. Y así lo vamos a seguir recibiendo, con optimismo, porque sabemos que poco a poco, sin prisa pero sin pausa, vamos a recuperar la industria turística de la República Dominicana. Así va a ser, don Frank. La verdad que le tengo que agradecer por una conversación, como siempre, llena de anécdotas, llena de cosas lindas, llena de esperanza. Y bueno, en este caso, pues hablando de nuestro turismo y hablando de nuestro país y su recuperación. Gracias, don Frank, un auténticamente brillante, un hombre visionario que imaginó Punta Cana y lo convirtió en el punto turístico más importante de todo el Caribe. Gracias, Evelyn. Gracias a todos. Muchas gracias, don Frank.